jueves 4 de agosto del tiempo ordinario san juan maría vianey qué tal amigo qué tal amiga bendecido jueves en este día te invito a orar por tu párroco o por todos los sacerdotes que conozcas hoy estamos celebrando a san juan maría vianey el patrono de los sacerdotes Nació cerca de Lyon en el año 1786. Tuvo que superar muchas dificultades para llegar a ordenarse. Desempeñó su vocación sacerdotal en la parroquia de Ars. Se distinguió por la predicación, por la mortificación, por la oración y la caridad, pero de manera extraordinaria por su actividad como confesor. Murió en el año 1859. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney como presbítero y su celo pastoral, concede por su intercesión ganar para Cristo nuevos hermanos en el amor y poder alcanzar con ellos la gloria eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, de los versículos 31 al 34. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza aunque yo era su Señor. Esta será la alianza que haré con ustedes después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya nada tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conozcan al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor, oráculo del Señor. Cuando perdone su culpa y no recuerde ya jamás sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 50 cantamos: Señor, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. ¿Todos? Señor, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. ¿Todos? Señor. Crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Un sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. ¿Todos? Señor, crea en mí un corazón puro. Aclamación antes del Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, de los versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Y mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí una piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido hermano, querida hermana, en este día celebramos a San Juan María Vianey, patrono de los párrocos. Por eso te invito a que la oración de este día también sea por tu párroco o también por algún otro sacerdote que tú conozcas. Justamente por la celebración de San Juan María Vianey es que hoy se coloca en el Evangelio un episodio maravilloso. Pedro enfrenta a Jesús. Pero es el apóstol Pedro quien ve esfumarse sus sueños de grandeza porque sus pensamientos y su corazón están muy lejos de la misión del Señor. El discípulo, como nos enseña el Evangelio, no puede aventajar a su Maestro, ni siquiera mostrarle el camino. ¿Cuántas veces caemos en la misma actitud de Pedro? ¿Cuántas veces hemos hecho de nuestra arrogancia la medida para los demás? Son esas veces en que queremos establecer nuestra misma miseria, como medida para los demás. Hoy Jesús nos recuerda que Él es el Maestro, que Él es quien marca el camino, y nos invita a seguirlo y a escuchar su palabra. Pidamos pues hoy al Señor que nos dé la fortaleza de seguirle, que nos dé la capacidad de imitarlo, y pidámosle también que ayude a todos aquellos que consagran su vida al servicio del pueblo de Dios. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.